Y el mundo soy carmen enit acevedo y estamos en esto es lo último y utilicé una música que no iba pero es que no quería dejarlos ahí solos porque hoy oh, yo también estoy sola pero vamos a hacer esto es lo último 11 de la mañana de hoy si 8 de agosto del 2020 a un día de la primaria a unas horas realmente y está por ahí todo el mundo, Iván Hernández, Lilian Ferrer, desde Chicago presente, qué bueno que estás desde Chicago, Robert Baldwin, como siempre, Iris Marín, buenos días y saludos a la familia de Bonita, Mac Scott, también Francisco Acosta Albizu, que como saben también es miembro de la diáspora Milagros Ortiz, Francisco Miranda, usted es nuevo, no lo había visto, Bayamón está en la casa, dice Iván, así es, todos están por ahí, Wilbert, Javier Jiménez. Buenos días, Javier Rosa Ureña Ortiz. Para mí también es nueva, no la había identificado. De Sibones, Judith, Judith Santiago, Carmen Dávila, Sandra García. Como siempre, les escucharé después y compartiré. Gracias un montón por eso. Y ahora, las palabras mágicas. Compartan, compartan, compartan. No se olviden que estamos en Bonita Radio, como siempre, auspiciados por Vega Alta Coop, que también estamos auspiciados por el, mi querido amigo Quique, Reus, de Buen Vecino Café, ahí en la, César, en la avenida Hostos, aquí en Atorrey, usted pasa por allí, se toma un buen café y mañana puede bronchar antes de irse a votar, si es que va a votar en la primaria del Partido Popular y del Partido Nuevo Progresista. Como siempre les advierto, estamos en bonitasradio.net, allí usted puede ir y donar en el área de donativos con tarjeta de crédito o Paypal. También puede hacerlo a través de ATH Móvil. ATH Móvil, el área de negocios a nombre de Fundación Periodismo 21. Y también puede hacerlo en el correo regular a través de cheques o giro postal a esta dirección que tienen en, en pantalla. Gente, a unas horas de la primaria se ha puesto bien interesante la discusión pública. Para mí vamos a empezar con la primaria del Partido Popular después del debate. Ayer entramos en el debate en su contenido, en lo que entendíamos cada uno de los candidatos dijo o no dijo, cuáles fueron sus aciertos y cuáles fueron, a nuestro juicio, sus desaciertos. Toda la mirada eh, precisamente de imagen de cómo está cada uno de ellos representándose para sus electores. Pero también yo creo que ha pasado algo que deberíamos discutir. Siempre que empiezo el programa definitivamente alguien llama, es parte de la realidad. Eh, deberíamos discutir y tiene que ver con lo que también se discutió ayer, que estaban alzadas las redes sociales y algunos analistas. Eh, de medios tradicionales lo comentaron precisamente sobre cómo se comportaron unos y otros, pero en un ataque a mi juicio machista a Carmen Yulín Cruzoto porque no saludó a Charlie Delgado. Primero, me parece que el nivel del análisis es, por no decir infantil. Machista, sexista, por demás. Porque si llega a ser Charlie Delgado el que no saluda a Carmen Yulín Cruz Soto, como pasó en el primer debate en Telemundo, nadie dice nada. Pero como fue Carmen Yulín Cruz Soto la que utilizó un, una estrategia de debate asertiva de contestación y de cuestionamiento directo a uno y otro candidato, pues entonces Julín Cruzoto tenía no solamente que saludar, saludar a Charlie, tenía también que entrar en el juego sexista de que las mujeres no hablamos duro. Mire, yo lo he dicho antes y voy a insistir en este análisis. Yo creo primero que los medios de comunicación se deberían comprometer ya a todos a todos los renglones tradicionales y alternativos. Se deberían comprometer a romper con las visiones sexistas y misóginas para atender los diferentes escenarios de la política y de, de todo el que se represente a nivel de exposición pública. Pero sobre todo. Nuestro análisis, el análisis que yo, usted pretende, ¿verdad? Y la gente pretende exponer a través de las redes sociales. Me parece que tiene que ser además de un poco de más conversación. Debería un poco profundizar precisamente en estas diferencias y en esta, en esta, establecer estos discrímenes cuando se habla, cuando las mujeres hablan versus los hombres hablan. ¿Cómo es posible que ayer el debate era de que si Carmen Yudindo saludó o no lo saludó? Lo que les molesta fue que Carmen Yulín fue asertiva, que Carmen Yulín asumió una posición al frente, que les dijo a cada uno categóricamente lo que pensaba de cada uno de ellos y les cuestionó. Entonces, yo me cuestiono si el, si el planteamiento es que las mujeres no pueden cuestionar. Oiga, eso es tan viejo como de mi abuela y de, y de otras generaciones que vinieron antes, eh, después que mi abuela. O sea, eso es tan viejo. Es que no hemos avanzado en el, en el análisis de que, en efecto, las mujeres podemos gritar en su momento, que las mujeres podemos gesticular, que las mujeres tenemos toda la capacidad para hacerlo, pero sobre todo de cuestionarle al otro. Pero, en ese sentido, yo también quiero traer: ¿quién es el que postula? ¿Quién es el que privilegia ese discurso dentro del Partido Popular en ese debate? definitivamente fue Charlie Delgado. Porque después de eso, yo veo, entro en sus diferentes plataformas de campaña y yo veo una tarjeta que dice, Charlie, el caballero de la política. No, hombre, no. Lo que tenían que decir, primero que es una visión sexista y es un, es un estereotipo brutal. El caballero que no interviene con las mujeres. El caballero que le abre la puerta, el caballero que no la deja hablar, el man's planning. Primero, que es súper machista la, la campaña, el contenido de esa campaña. Y segundo, que lo que establecen es precisamente que no pueden manejar el contenido y por eso no le contestan al Carmen Yulín. Y eso, yo escuché un video de Carmen Yulín a las 11 de la mañana que lo dijo molesta y cuestionando esa eh, discusión que había en las redes sociales y a nivel de medios tradicionales. Ella mencionó por lo menos un analista que los estaba, estaba hablando desde ahí. Yo honestamente no los escuché, así que no puedo decir quiénes fueron, pero me imagino. Me imagino porque los he escuchado antes con esos discursos machistas y misóginos. Pero a las 8 de la mañana yo dije aquí... Que a mí me parecía que Charlie, Charlie Delgado no había contestado precisamente porque no tiene cómo contestarle ni a Carmen Yulín Cruzoto ni a Eduardo Batia. Entonces, ¿cómo toda la discusión se fue, no en lo sustantivo, sino en la visión sexista, machista y misógina de que no contestó un saludo? Miren, háganse así. Háganle así a todos esos que dicen eso, que finalmente lo que está planteado ahí, primero, que saben que tienen un candidato que no tiene contenido, que no puede contestar en profundidad. Y segundo, que no tiene la capacidad para hacer otra campaña que no sea una campaña sexista y misógina. Y ahí está. Eso es lo que quería decir sobre ese asunto. Y me llama la atención que sea... Un Cirilo tirado que lleva en la política bastante tiempo. El que está dirigiendo la campaña de Charlie Delgado y haya dejado pasar este nivel de macharranería en la, la política puertorriqueña en el siglo XXI. Como dice de Sibones, es el mismo caballero que ha cuestionado los derechos de las mujeres. Por eso. Entonces, de verdad que, que esta es la gente que quieren... Esta es la gente que quiere llegar para representar a quién? A las mujeres del Partido Popular, que entre otras, Carmen Yulín Cruzoto, que está dentro de esa estructura, son gente que están a otro nivel del discurso. Realmente, una se queda perpleja, pero no podía dejar de comentar este asunto. Entonces, si vamos a seguir en el asunto de la primaria y si sí, vamos a hablar de algunos otros temas, sobre todo del COVID, eh, vamos al voto y la primaria ayer, el voto adelantado de los confinados. Y vamos a empezar con un video, con un video eh, que solamente puedo traerles el audio, un poco. Además de razones técnicas, me pareció que era impropio sacar el el video. También está vertical y es un video que obviamente se toma en la cárcel. Vamos a escuchar este video y ahora sí que me tengo que poner. Yo, se, se me olvida cuando estoy sola que tengo que hacer algunos ajustes eh, para yo poder escucharlo y saber por dónde va. Vamos a escuchar el video y vamos. Hablar y a contextualizar qué es lo que está pasando en las cárceles del país hoy, de cara a la primaria, y sobre todo lo que pasó ayer en términos de el voto adelantado. Vamos a eso. El ropa, hay que sacarla de carrera espera mañana mañana, tengan la ropa ya ready desde ahora y ya, no hay más nada que hablar, mañana hablamos lo que hay y ya mi pregunta 100, vamos a votar por Pierluisi Luisi, son lo que hay. Oye, hermano, por favor, escuchen a plato. Ya tú sabes, no le dejen voto a la tipa porque nos vamos a joder. Por el número dos, Pierluisi Luisi. Hermano, por favor, vamos a cooperar. Vamos a escucharnos a otros. Vamos a dar la miseria y la escucharon a los confinados por lo menos la noche antes, es decir, ayer fue viernes, el jueves, diciendo claramente por quién vamos a votar. Y ese obviamente era un grupo de confinados del Partido Nuevo Progresista que tengo que decir que son los más, porque... El Partido no Nuevo Progresista, a partir de que en los años 80 Carlos Romero Barceló buscó el voto para los confinados, se ha encargado de mantener a ese grupo vivo. Eh, hicieron claramente una demostración de por quién iban a votar, pero hay siempre un líder que les dice por quién votar. Me llamó la atención que dijeran... Que había que sacar, en el caso de la gobernadora sucesoral Wanda Vázquez Garcet, eh, que había que sacarla y que darle paso a Pierre Luisi. Ustedes escucharon cuáles fueron las expresiones de los confinados. Pero aquí viene el contexto interesante de, esa, de ese posicionamiento que tiene el Partido Nuevo Progresista en las cárceles del país, que no es diferente a lo que hacen fuera de las cárceles, en términos de cómo llegan los votos. A mí me dicen que específicamente en, la, en el campamento de Guerrero, en la institución Guerrero en Aguadilla, ayer, el día antes y toda esta semana, habían estado los funcionarios de la Administración de Corrección que dirige el licenciado. Rivera Juanatey, específicamente Eduardo Rivera Juanatey, entrando y sacando, entrando y sacando, entrando equipos nuevos, como pueden ser televisores, para ponerlos en las áreas donde los confinados se recrean, sacando los viejos. Y dígame si eso no se parece a lo que precisamente hace el Partido Nuevo Progresista y otros elementos de otros partidos, cuando va a los residenciales públicos a repartir neveras y estufas, etc. Eso es una información que yo tengo de primera mano en lo que pasó en la institución de Guerrero en Aguadilla. Imagínense todo lo que ha pasado durante esta semana que se sabía que el voto era el viernes. Ahí tienen un ejemplo de un confinado gritando que le den el voto a Pierluisi, Pero nunca se olviden que en este partido, el partido nuevo, en este momento el partido nuevo progresista tiene bandos y esos bandos están entre guandistas y pierluisistas Y el que tienen en pantalla que está con Ricardo Roselló Nevares y con María Milagros Tata Charbonnier. Eh, interesante lo que me dice Ramón Allende. El voto confinado fue dominado por el PPD hasta el 2008. Eh, interesante ese número y Ramón Allende sabe de lo que habla. Saludos Ramón. El modelo del punto. Interesante Mario Roche. El modelo que sigue el Partido no, Nuevo Progresista para ganar adeptos sale del modelaje del punto y es una imagen eh, increíble gracias mario por esa imagen cuando yo quería traerles este contexto porque hoy este que está con ricardo Rossoño nevares y maría milagros tata charbonnier era su exdirector ejecutivo de la oficina legislativa jonathan alemán y jonathan alemán es aquel joven que fue pupilo de Tata Charbonnier en el área este que hasta que dejó su, su oficina como director ejecutivo y ella le dio un contrato de 20 mil dólares en menos de un mes no se sabe para qué pero él dejó la dirección ejecutiva de su oficina legislativa en mayo del 2019 y ya en junio tenía un contrato por un mes de un poco menos de 20 mil dólares este joven es uno de los directores, de los superintendentes de un campamento penal en Puerto Rico. Estos son los que organizan con la Comisión Estatal de Elecciones lo que va a pasar en materia de primarias y de evento eleccionario con el voto adelantado de los confinados. Estos son los macaracachimbas, como diría Héctor Martínez. ¿Ustedes se imaginan para quién está trabajando Jonathan Alemán hoy? Pues sí, como lo discutimos en el contexto de cuando los federales fueron a buscar, a hablar con Tata Charbonnier y a llenarle su celular y su tableta, la de ella y la de su esposo, Jonathan Alemán es un activo defensor de la candidatura de la gobernadora sucesora Luanda Vázquez Garcet. Entonces, cuando viene la información de la fuente que me habla sobre Guerrero, yo no me puedo, no se puede escapar de ese contexto, ¿quiénes son los que dirigen las instituciones penales en el país? Una vez más, aquellos que están atornillados por razón de su lealtad al partido de gobierno y que participan de la política partidista y de la de la propaganda y la demo, demagogia de ese partido. Pero lo que es peor, la institucionalizan en agencias como Corrección. Y a mí no me cabe la menor duda de que lo que me dice la fuente, además de que obviamente es una fuente de Corrección que lo vive, que lo que lo está mirando, que lo está sintiendo, eso se traduce a nivel de los dos bandos, a través de toda la institución. Y yo me pregunto: ¿y con quién está Eduardo Rivera Juan Porque él es el que tiene que dar la orden de que aquí hay que controlar a todos los niveles la pureza de los procedimientos con la Comisión Estatal de Elecciones de esa primaria. ¿De quién fue la orden que entregaran nuevos televisores? Ah. Es capaz de que yo llamo y me dicen, no, no, eso coincidió con la primaria. Sí, Pepe. Como coincide con, coincide con la campaña electoral que el punto, alguien le diga que fulano va y que ese día no estén allí. O coincide con el. el inicio de clase, que la gente del punto le lleve a todos los que saben que tienen. Eh, hijos e hijas, un bulto con todo lo necesario. Definitivamente, la imagen de Mario es poderosa. Este es el modelo del punto. Hay otros que tienen otros modelos corporativos. También hay un nivel en el Partido Nuevo Progresista que lo tienen desde ahí. El modelo de, la, de, la, del, de moverse políticamente a buscar adeptos también está... Eh, entre esa, ese grupo. Jonathan Alemán es el talón de Aquiles de Tata, Milagro Fernández. Es aparentemente la persona que le dijo a los federales todo lo que está saliendo y por eso es. Por eso es que hasta hoy, pureza de los procedimientos, si dije pureza, me equivoqué, pero yo dije pureza. Gracias, Carmen Zeta, por tu comentario, siempre por el apoyo. Eh, es parte de eso que está ocurriendo y qué interesante que Tata Charbonnier tenga su talón de Aquiles en una persona que hoy podría estar haciendo lo que es lo que no es, porque el suyo o la suya, en este caso, gane esa primaria entre los confinados. Ese no fue el, el, el sonido que tenemos. No tenemos, no sabemos cómo la gente de Wanda Vázquez, Tomás Rivera Chats, que es. En, en el pasado lo ha dicho claramente y se ha sentado a negociar con el liderato de los, de los confinados el voto de los confinados porque para las elecciones del 2008 ahí están las fotos ahí estaban las fotos y yo que las vi tantas veces parece que el disco duro donde la tenía no eh, lo encuentro pero vi la foto específica de eh, el presidente del Senado entonces en una reunión con uno de los líderes de los, 27, de los 27 en Bayamón María Rodríguez está por ahí también Cinta Rosario, Paula Damari saludos, es legal el voto impuesto a la cañona a una población de confinados, esta población es diferente y, los de la, y a los de la libre comunidad, bueno otra cosa que también es cuestionable, que los obliguen a votar usted no tiene obligación de votar Aún cuando esté en confinamiento. Sería interesantísimo saber si en efecto los están bajando en fila india para que ejerzan su derecho al voto cuando quizás alguno no quiera votar. Eso definitivamente no es legal, independientemente que usted esté confinado, usted no tiene una obligación de votar. Eh, sí, dijiste pureza, pero es una puteza. Ya, camiseta, gracias. Cintia, la, le comieron la lengua a los ratones. Saludos, eh, dice Paula. Sí, hay mucha gente que no está hablando, no sé por qué. Tata no aparece, pero el que sí habló, el que sí habló que me llamó la atención también que eh, saliera fue Johnny Méndez. Johnny Méndez habló y dijo por favor vayan a votar. Esa es, es ese es un comentario que definitivamente demuestra que tienen mucho miedo un partido y otro de que la gente no salga a votar porque en efecto la gente le tiene miedo al COVID. Y eso es una realidad y a las medidas de seguridad, a sabienda de que quien controla el área donde se va a votar es una institución pública como la Comisión Estatal de Elecciones, que sabemos que ha tenido problemas en el, por el retraso, etcétera, etcétera, pero además porque la gente... ¿Qué va a saber la gente si el gobierno va a tener medidas de seguridad para no contagiarse? Eso es un problema legítimo. Pero están todos, todos. Vayan a votar, vayan a votar. Aquí en, en Torrey, salí yo escuché una tumbacoco, como le digo yo, de un candidato diciendo, sal a votar, es más seguro, sal a votar, sal a votar. Así que ellos saben algo que nosotros no sabemos. Eh, ¿Y Tata dónde está? No lo sabemos. Pero Johnny Méndez ya salió diciendo que por favor que salgan a votar. Yo quería traer el asunto de los confinados porque me parece que esto va a dar que, de qué hablar. Pero sobre todo, yo no he escuchado a unos y otros eh, comisionados electorales hablar sobre esto. Y yo creo que los comisionados electorales que tienen sus funcionarios en esas instituciones deberían salir a decir algo sobre lo que está pasando en las cárceles. Eh, María, no está fácil la primaria, el pueblo que mire bien a quién elige, hay mucho material reciclado, más de lo mismo, hay que sacar a los que están actualmente y más, y más, dijiste algo que no entiendo, estas son investigaciones y acusaciones, quedaron en la papeleta. Bueno, sí, hay gente que está, bueno, hay gente que está mencionada todavía, no hay nadie en la papeleta. Eh, digo el, el único que podría estar en esa papeleta pero entiendo que no está es el candidato a senador independiente Abel Nazario que está convicto con una un asunto de eh, una apelación que aparentemente hasta el momento le ha salido bien por lo menos en uno de los cargos, en este país los acusados son electos, eso es terrible eh, el del PPD dijo que los positivos podrían ir a votar y cuando llegara a su colegio lo dijera, wow no me digas eso, no puede ser son, los televisores son para que Tata vea la novela. Ángel Torre, increíble. Saludos Ángel. La gente su, su, tiene suspicacia para ir a votar porque han mentido una y mil veces. Claro, yo creo que la apatía de ir a votar no está necesariamente relacionada con el COVID. Siempre va a haber gente que tenga temor por eso y estoy de acuerdo. Yo creo que también la apatía es porque el ambiente social y político de Puerto Rico y esos candidatos y esas discusiones, esos temas que no se tocan, yo no sé cuán claro pueda estar la gente para decir, mire, esta papeleta tiene gente que me contestó esta, esta, esta pregunta. Por eso para nosotros era tan importante, de hecho, no, no creo que lo escuchen, pero ahora mismo está pasando una tumba a coco. Eh, era tan importante hacer, traer la información de los temas que piensan. ¿Por qué no traen este tema? ¿Por qué no hablaron de la Junta? ¿Por qué lo único que dicen sobre la Junta es que la quieren sacar, pero no dicen cómo la van a sacar? ¿Por qué es tan importante que usted se cuestione qué dicen sobre los derechos humanos y los derechos de las comunidades marginadas tradicionalmente, históricamente en Puerto Rico, como la comunidad trans? ¿Qué piensan además? Ya sabemos lo que piensa Charlie Delgado sobre el derecho de las mujeres al aborto, sobre el derecho de las mujeres al control de su, de su sistema reproductivo. O sea, todo eso, ¿qué piensan sobre el Código Civil? ¿Alguien habrá hecho algo sobre el Código Civil? Estoy hablando mediáticamente, no. De las comunidades trans, no. ¿Alguien ha hablado de la primaria difícil que se está viviendo en Ponce, de, de cara a ocho años de mallita que ha tenido serios problemas para dirigir los destinos de Ponce nadie ahora usted puede estar seguro que Bonita Radio lo ha hecho y ahí está ayer lo que la periodista Tania Warhol habló está en tanto en Facebook como en Youtube con uno de los candidatos el doctor Irizarry de esa primaria del Partido Popular y mañana perdón hoy esta noche a las 8 sale la del segundo candidato en esa primaria que se llama Rafael Saya, que es nada más y nada menos que el hijo del ex alcalde y ex representante Ico Saya. Hay que salir del área metro, el metrocentrismo. Para afuera. ¿Dónde va a estar Bonita Radio mañana? Fajardo. Una primaria difícil también del Partido Nuevo Progresista. Toa Alta, que también tiene primarias, Toa Baja, que tiene primaria del Partido Nuevo Progresista, la de Toa Alta es del Partido Popular. Hay que salir de San Juan Carolina y Bayamón. Eso producen noticias todos los días. Así que yo creo que es importante seguir insistiendo en que esos son los mensajes, en que esa es la información que tenemos que batir. Que está complejo, que yo creo que el Partido Nuevo Progresista, ayer bastante silencio, además de las cosas que ya tenían pautadas a nivel de los medios tradicionales, diciendo lo mismo. Yo creo que un poco los diferentes candidatos, incluidos los de. Entre el Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular a nivel de la gobernación no se enfrentan a nuestras preguntas porque saben que aquí nosotros preguntamos, aquí nosotros debatimos, ahora digo yo, aquí nosotros conversamos. Y ni siquiera Carmen Yulín Cruz aceptó la invitación de Bonita en múltiples ocasiones, antes y mucho antes de la primaria y ahora para el proceso primarista, aceptó contestar preguntas de Bonita Radio. Así que. Yo creo que eso también le dice mucho al país. Están dispuestos a ir a los programas de entretenimiento. No están dispuestos a hablar con periodistas que queremos conversar, que queremos traerle al país lo más importante: información, contexto y las contestaciones de ellos. Eneida Soto, vaya y vote para que después podamos hablar eh, y criticar con todo el derecho y con las de la ley. Es de los pocos privilegios que nos quedan. Y no es que son los mismos que si esto o lo otro. Si queremos algo distinto. Hoy tenemos que mudarnos a Marte. Wow, tenemos que usar nuestra inteligencia, escogiendo su candidato y ejerza su derecho al voto de aquí en adelante. Qué mal por Carmen Yulín. Sí, así es. Pero nosotros lo, lo hemos dicho, hemos intentado por, verdad, con diferentes personas, pero ninguno. O sea, cuando le digo ninguno es ninguno, ni los del partido nuevo progresista, ni los del partido popular a la gobernación, que hicieron eh, entrar en contestación de las preguntas de Bonitas Radio. Robert Baldwin dice, Dania se la comió anoche, en efecto, bien bueno. Y yo no he dicho las palabras básicas y ustedes, yo sigo hablando, compartan, 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 por favor, es importante seguir aumentando nuestras audiencias porque así podemos ir donde los comerciantes con información, con buena audiencia y buen tráfico, para que empiecen a pautar y se pueda mover eso de que no quieren pautar en los medios no tradicionales. Recuerde que estamos en todas las redes sociales, además de Facebook, estamos en Twitter, que usted puede ir a donar a ATH Móvil a través de Fundación Periodismo 21 en el área de negocios, y también puede hacerlo a través de cheque o giro postal en, a nombre de Fundación Periodismo Siglo XXI y lo envían a esa dirección que tienen en pantalla. El COVID, mi gente, el COVID. Con relación al COVID, estamos... Eh, en las mismas, aunque supuestamente bajaron los hospitalizados por lo menos. Pero yo quiero traer el COVID alrededor de la información que nos trajo, para mí, inteligentemente, la doctora Cruz María Nazario el pasado jueves. Y si no han escuchado ese programa, escúchenlo. Creo que la doctora Nazario fue crítica, por una parte, tiene todo el derecho de serlo con relación a lo que no ha hecho el gobierno, y además incluyó lo que para nosotros es súper importante, que es esa relación que Puerto Rico en el archipiélago tiene <coughs> con su diáspora, que tienen todo el derecho de venir al país, que tienen y construyen país puertorriqueño, como siempre digo, en donde quiera que se encuentren y que en este momento tienen una preocupación por los niveles de aumento del COVID y el, <coughs> el planteamiento de cuáles son las medidas que usted debe tomar para venir al país. La foto que tienen en el recuadro es de un hombre del área norte de Puerto Rico, se llama José Sánchez. Y este señor... Hay unos compañeros, colegas del periódico El Vocero que le hacen una entrevista saliendo del hospital. Estuvo en todas las etapas del COVID, en todas, incluidas las etapas más agudas según los médicos. Tuvo una recuperación después de haber, haberse sometido al trasplante de plasma, que ustedes saben que es el plasma que se utiliza de los pacientes recuperados, etcétera. Y bueno, y, y salió. Decía la médica, bien interesante su planteamiento, que esta persona podía, todos los días 7 de agosto, él salió ayer del, del Hospital Wilma Vázquez, en el área norte, en, en Vega Baja específicamente, Vega Baja Manatí, casi en la colindancia, que esta, podía, esta persona podía celebrar su cumpleaños todos los 7 de agosto, porque estuvo en todas las etapas, incluso en la más crítica, y salió. Él también da un testimonio de protéjanse. Yo creía que me estaba protegiendo hasta el final y finalmente eh, fui positivo, etcétera y un poco narró y etcétera. Yo lo quiero contextualizar desde ahí porque me parece que lo que decía la epidemióloga Cruz Nazario era precisamente el nivel de protección que nosotros debemos tener y ella hablaba de usted pensar que la persona que tiene a su lado tiene COVID. Y usted se está protegiendo porque usted tiene una mascarilla. Y a su vez esa persona se está protegiendo porque eh, la, lo está protegiendo a usted porque él o ella tiene una mascarilla. Yo creo que debemos empezar, debemos pensarlo desde ahí. Y con relación a nuestros amigos, familiares, puertorriqueños que están en la diáspora, protegerse antes de coger ese avión. Si tiene que venir a Puerto Rico de una manera fundamental con todas los, las protecciones, el lavado de manos, la mascarilla, pero sobre todo esos tres días antes, no se exponga y coja ese avión lo más relajado posible, con todas las protec protecciones y llegue al país y siga protegiéndose. Porque en efecto... Hay mucha gente fuera del país que quiere venir a ver a sus familiares, a ver a sus amigos, que son su familia biológica, quieren estar en el país punto, porque este es su país igualmente. Y así a todos esos ciudadanos que viven en Puerto Rico, que tienen que están aquí que son diáspora de otro país, los hermanos de República Dominicana, los colombianos, los peruanos, muchos latinoamericanos, estadounidenses igualmente. Si tienen que hacerlo, vamos a hacerlo con esas medidas. ¿Qué dice el Departamento de Salud hoy? Bueno, dicen que hay 340 nuevos casos, nueve muertes confirmadas y el total se eleva a 274 en términos de las muertes. Una mujer de 74 años de la región Metro, mujer de 87 también de la región Metro, en Bayamón, hombre 81, hombre de 80 y mujer de 44 años. Una mujer de 75 en agresivo, un hombre de 70 en la región Metro, una mujer de 80 años en la región de Bayamón, hombre de 75 años. Fíjense cómo los números de personas muertas hoy que vienen de quizás hasta 15 días atrás, eh, son personas de edad avanzada menos una persona que es de 44 años. Eh, son 300 casos nuevos, como le dije, 340 nuevos. Y en el término de las hospitalizaciones, que yo creo que es importante seguir mirando ese número, <coughs> bajó a 399, recuerden que comparado con ayer eran 41 casos, el total de hospitalizados son 77 eh, recluidos en unidades de intensivo y 54 conectados a un respirador. Todavía hay balance y esperemos que siga así porque nosotros tomemos las medidas y el gobierno logre sobre todo contratar a todos los que necesita contratar para el rastreo comunitario, tal y como lo están exigiendo las epidemiólogas de eh, el rastreo comunitario a través de los municipios. Yo quiero saber la cifra exacta de los recuperados, no de los muertos. No hay cifra de los recuperados, ellos no las dicen. Eliseo, gracias por tu eh, comentario. De hecho, van a escuchar a liceo Colón hoy. En una de las entrevistas, a las 3 de la tarde, sale la entrevista que le hiciera el colega Mario Roche. Ellos nunca hablan de los recuperados. Ese es uno de los grandes problemas. Por eso es que me parece que lo más importante es que sigamos protegiéndonos porque ese gobierno no nos va a proteger. No hay una estrategia y me parece que entonces somos nosotros eh, los que tenemos, siempre lo he dicho, desde el día uno. Porque eso de no hay país lo que no hay gobierno, no, lo que hay es país. Es así. Es así. Hay país lo que no hay es gobierno. Y eso lo venimos diciendo en Bonita Radio un poco más atrás del 2019, quizás el 2017, después de la crisis de María. Y al día de hoy todavía sigue siendo igual. Eh, Vamos a ver qué otro comentario tenía yo relacionado a lo que está pasando en el país. Sabemos que, bueno, la gobernadora sigue en su posición de hacer campaña eh, a través de el, la ejecución y la función pública desde la gobernación. Me llama la atención que ha sido bastante eh, comunicado de prensa y no hay intervenciones, no ha habido intervenciones donde los periodistas le puedan preguntar. Pero eso yo creo que está muy alineado con la estrategia que han seguido hasta, hasta el momento de no exponerse, sobre todo a menos de 12 horas de la campaña. Así que lo que podemos escuchar de aquí en adelante o leer por escrito en las redes sociales que por ahí es que hacen campaña y por ahí es que anuncian los diferentes asuntos que tienen que ver con, eh, con el país, como si todo el mundo tuviera una tarjeta, una... Tableta, todo el mundo tuviera un teléfono inteligente que pudiera acceder y supiera manejarlo. Desde los más chiquitos hasta los más adultos. Pero bueno, esa es la manera en que se quiere comunicar el gobierno de Puerto Rico hoy. Ellos no hablan del COVID, solo de política. No, ya ellos no hablan del COVID. Yo, yo estoy pidiendo una entrevista con el secretario de salud y no, para nada. No, no, esta vez ni me, han, ni me han contestado y ustedes saben que son de las pocas agencias que le contestan a Bonita Radio no se atreve a enfrentarse a la prensa, no se atreven muchos. Y después se quejan. Y esto es lo último que tengo que decir de cara a la primaria. Después esos políticos se quedan, se quejan de que van a programas donde no le hacen las preguntas que ellos entienden, son preguntas con profundidad. Pero si ustedes no se quieren exponer a los periodistas que tenemos preguntas en profundidad, así que yo creo que la cancha, la bola está en la cancha de ustedes. Nos tenemos que ir. Recuerden, compartan, compartan, compartan. Súper importante que sigan compartiendo los programas de Bonitas Radio, que estamos en bonitasradio.net, en esa página, que es bien, está bien fácil de accesar y que allí están todos los contenidos que pasamos por acá, por los diferentes programas. Y también allí usted puede donar, como siempre les digo, tarjeta de crédito o PayPal, bonitasradio.net que también estamos en la red social de Twitter, que como siempre les digo, además podemos ir y donar a través de ATH Móvil, Fundación Periodismo 21, en el área de negocios, y que continuamos con el, la técnica del de cheque o el giro postal a través de la Fundación Periodismo Siglo XXI, a nombre de... Eh, los cheques y los giros postales y los envía por correo a esta dirección que tienen en pantalla. No nos olvidemos que mañana tenemos una cobertura especial. Esa cobertura especial desde algún estudio. Porque entre una cosa y otra, la autoridad de energía eléctrica deja, nos deja un estudio fuera, pero desde uno de nuestros estudios tenemos una cobertura desde las 11 de la mañana. Que hoy puede acceder a los contenidos especiales que tuvimos de en la cobertura. Desde las 3 de la tarde, ese programa entrevista que le hizo Mario Roche al profesor Eliseo Colón. Ahí, interesante, porque el profesor habla de toda su teoría, de cómo se ha construido la campaña política y cuáles son los, las imágenes que se dan desde eh, los diferentes eh, escenarios de la política partidista, sobre todo eh, la gobernadora Wanda Vázquez Garcet que Dania Warhol tiene en la entrevista con Rafael Sayas a las 8 de la noche su ex primaria Ponce, Partido Popular Democrático, de hecho mañana Dania Warhol y Rose van a estar allí haciendo la cobertura de Ponce y en el caso de el profesor y amigo Juan Carlos Quintero Herencia también tendrá hoy entre 4 y 5 de la tarde su programa, su entrevista que le hiciera al profesor Carlos Pavón. Estamos cubiertos, yo creo que fue y estoy bien satisfecha con el trabajo que le trajimos de esta cobertura especial, los temas, lo más importante. Como siempre les digo, no se olviden que aquí lo que queremos hacer es un periodismo en profundidad, alternativo, original, creativo. Si usted no quiere escuchar más de lo mismo, aquí es que se tiene que mover. Así es que éxito nos vemos, eh, me imagino que mañana, a las 11 de la mañana, no se despeguen, porque esa cobertura empieza a las 11, va a estar cada dos horas, y vamos a tener a dos miembros de la diáspora con quienes vamos a hablar precisamente de cómo los políticos no vinculan y deberían estar vinculando a la diáspora en sus diferentes politica, políticas públicas de cara a las elecciones generales. Éxito, y nos hablamos mañana.